El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Lo que ha visto y ha oído, de eso da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. San Juan se refiere a Jesucristo. Estaba en juego la fe en la divinidad de Jesús. Aquellos primeros, y San Juan es el último que murió de los primeros, porque murió muy anciano, no tenían dudas sobre su humanidad. Habían estado con él, habían convivido con él, habían reído, habían comido, habían llorado con él, le habían abrazado. Era un hombre. Las dudas surgían en cuanto a su divinidad. Solo después de la resurrección se abrió paso de forma plena en su corazón, en su cabeza, en su entendimiento, que Cristo, siendo verdadero hombre, era también verdadero Dios. Y solo después de Pentecostés se les iluminó cómo podía ser aquello. Pero desde entonces, este problema, esta herejía, no ha dejado de estar presente en la Iglesia. Se tipificó con el nombre de arrianismo debido a su fundador, Arrio, un sacerdote de Alejandría, que negó que pudiera ser posible que Dios se hubiera hecho hombre. No era posible. En Cristo, decía Arrio, mora un espíritu. Cristo era más incluso que un gran profeta. Cristo era, para Arrio, una especie de semidios, usando conceptos fácilmente entendibles aún por la mentalidad pagana. Un semidios, bueno, pero no era un verdadero Dios. ¿Cómo iba a ser posible, decía Arrio, que Dios se hubiera reducido a la limitación de la carne humana, que hubiera sufrido los padecimientos de la cruz? No era posible. Y por lo tanto Arrio negó la divinidad de Jesús. La Iglesia reaccionó en medio de grandes dificultades. Hubo dos emperadores que eran arrianos después de Constantino y que favorecieron el arrianismo, y hubo un momento en que la mayoría de los obispos de la Iglesia eran arrianos, y que los que defendían la divinidad de Jesús eran una minoría acosada y perseguida, no el pueblo, que siguió siendo mayoritariamente católico. Incluso el Papa de la época titubeó, tuvo sus dudas, no manifestó al principio de una forma plena y clara, absoluta, su defensa de la divinidad de Cristo y su apoyo a los que defendían la divinidad de Cristo. Tuvo que pasar el tiempo hasta que se impuso la fe verdadera. Cristo es Dios. ¿Por qué hablo de estas lecciones de historia? Porque la historia es la gran maestra de la vida. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El arrianismo, que oficialmente murió, nunca ha muerto. El arrianismo está presente en todos aquellos que, sin negar oficialmente la divinidad de Jesús, la niegan con los hechos. Y se niega la divinidad de Jesús cuando se dice que sus enseñanzas tienen que ser reformadas, que sus enseñanzas tienen que ser puestas al día,
que sus enseñanzas están anticuadas, que sus enseñanzas no tienen en cuenta los nuevos descubrimientos de la ciencia o de la psicología o de la sociología. Se está negando la divinidad de Jesús. Pero es que si Jesús no es Dios, el que murió en la cruz no era el Hijo de Dios. Y por lo tanto su muerte no era, no ha sido, no es una muerte redentora. Hay muchos hombres, muchas mujeres, ancianos, niños, que mueren injustamente cada día. Pienso en las víctimas de la guerra en Ucrania. Es terrible, es espantoso, pero su muerte no es una muerte redentora para la humanidad. Quizá alguno sea un héroe que ha muerto por defender a su patria. No es una muerte redentora. ¿Por qué? Incluso muchos han sufrido tortura y han muerto en la tortura. No sé si tan cruel y tan dura como la que sufrió Jesús. ¿Pero por qué no es una muerte redentora? Podrá ser una muerte admirable, ejemplar, podrá serlo. Desde luego es una muerte injusta. ¿Pero por qué no es una muerte redentora? Porque ellos no son Dios, son seres humanos. Negar la divinidad de Cristo, como están negando los nuevos arrianos, negar la divinidad de Cristo es hacer imposible la salvación. Lo entendió San Juan perfectamente. Lo proclama en este Evangelio de hoy. El que viene de lo alto, Jesús, está por encima de todos. ¿Por qué? Porque viene de lo alto, porque es Dios. Sus enseñanzas están por encima de las enseñanzas de cualquiera. Sus enseñanzas no pasan, no pasarán nunca. Nunca envejecerán, son las enseñanzas de Dios. Aceptémoslo con humildad. Dejemos de decirnos a nosotros mismos que lo que no nos conviene es falso. Seamos más humildes, y ahí está el secreto de todo. Seamos más humildes para decirle al Señor, perdóname, gracias por darme tu luz, y perdóname cada vez que no soy capaz de seguir como tú tienes derecho a que yo siga el camino que me has enseñado. Que así sea.